las vías fue una obra colosal que fue el Puente Santa Cruz. Entonces, para hacer una obra de ese tamaño, pues no se tardaron un mes, dos meses, ¿no? Era tal vez un año. Entonces, muchos extranjeros tenían que estar hospedados temporalmente en Santa Cruz. Es el mismo que voló Juan Camaldi, ¿verdad? Intentó volar. Intentó volarlo. Sí, gracias a algunos documentos que nos han pasado historiadores, gente de Santa Cruz no les quisieron dar combustible para que hiciera su destrozo, ¿no? Porque la gente de Santa Cruz pensaban que eran bandoleros, porque algunos registran que empezaron a saquear casas, pero en realidad eran las tropas de Juan Camaldi. Bueno, es que hay mucha historia aquí en Santa Cruz, o sea, dinamiteo que hizo Juan Camaldi marca el inicio de la Revolución Mexicana, lo cual nos llevaría a pensar que Tlaxcala fue la cuna de la Revolución Mexicana. O sea, somos cuna de muchas cosas que no reconoce el Estado, y no somos cuna de otras que el Estado se reconoce. Y aquí estamos también ante una de las cunas del carnaval tlaxcalteca, del carnaval moderno, vamos a aclararlo. Porque hay otro carnaval que está un poco antes, de mascaradas, de comparsas, pero el carnaval moderno arranca con el baile de cuadrillas. Sí. Y bueno, esta historia de los ingleses, hay una leyenda que dice que llegaban los músicos de Veracruz, que venían de Oaxaca, y que aquí venían a descansar un ratito, a reposar, y que los ingleses, franceses que ya había acá, les pedían melancólicos que les tocaran las piezas que estaban de moda en Europa, lanceros y francesas sobre todo. ¿Hay algunos registros que tengan ustedes del baile de estas hermosas piezas, de estas hermosas cuadrillas, lanceros, francesas? Exactamente, no hemos encontrado nada, pero pensamos que probablemente en la inauguración de la Trinidad en 1884 se registran música de cuerdas, ¿no? Un evento con música de cuerdas, y ahí se relaciona al personaje Cornelio del Raso, que era muy similar a la labor que hacía Jesús Arriaga, Chucho Roto, como bandolero también, robar a los ricos y repartir lo que robaba a los pobres, ¿no? Se consigna este hecho en 1884, y que este bandolero también ayuda a la presidencia, a las autoridades a someter y atrapar a otros bandoleros. Pero en el registro histórico dice que salieron de un baile de música de cuerdas. Entonces pensamos que había muchos centros donde se pudo haber dado esta situación, de que los niños extranjeros, por cuestión melancólica, porque muchos se congregaban como ingleses, como franceses, como italianos, y entre ellos se decían hermanos, ¿no? Por haber venido por un único motivo, que era la intervención, ¿no? Y ahora muchos se quedaron en estas partes a conseguir trabajo, y lo obtuvieron en la hacienda San Diego de Apatlahuaya, en las fábricas textiles. Pero un poquito más allá, sabemos que muchas de las tropas militares tenían sus bandas musicales. Es un hecho que, por ejemplo, el conde Thun, que estaba al resguardo de las tropas de voluntarios austrohúngaros, tenía su banda musical con Joseph Sauerthal, que de él se consigna mucha música que él compuso, pero que él también tocaba en Puebla, como también cada periodo de tiempo en la Alameda de México se bailaban cuadrillas. Entonces toda esa influencia también pudo haber estado acá en las haciendas, principalmente en San Diego Apatlahuaya, porque hemos encontrado datos de unos franceses que tenían a su cargo a otros franceses, y esos a su vez a españoles y a gente que vino con Maximiliano. Uno de ellos fue el ingeniero Antonio Lorenz, que fue uno de los encargados de verificar la construcción del canal que desviaba el agua del río Tequisquiac y llenaba el estanque de la fábrica La Trinidad, pero también muchos de ellos sirvieron de apoyo a los empresarios textiles para asesorar en sus construcciones. No, es todo el mundo de que se combinaron muchos factores para que se iniciara aquí en el baile de cuadrillas, con el carnaval moderno de Tlaxcala. ¿Qué registros tienen de las fotos rosas? Porque este es el único lugar que he encontrado que han podido explicar por qué se llama así esa cuadrilla, y he encontrado aquí el baile íntegro, ¿no? Como tiene que ser ejecutado, porque lo bailan también en Contla, lo bailan hasta en Santiago Gulapan, pero la verdad ya está muy deformado el baile. ¿Qué datos tienen? ¿Por qué cuatro rosas? ¿Por qué cuatro estaciones? ¿Qué saben ustedes? En lo que se refiere a la forma de bailar, a las evoluciones, los pasos que ya tienen más de 100 años, esas evoluciones. Por ejemplo, mi abuelo, que nació en 1937,
él me cuenta que los pasos siguen siendo los mismos, la forma de vestir sigue siendo la misma. Entonces han sido muy recelosos en cuidar esos pasos. Pero en cuanto a tener un registro de cuál fue el momento en el que se creó la música, los pasos o el mismo nombre, no hemos tenido tanta fortuna en encontrar pues eso. Porque las piezas son misteriosas, en realidad hemos estado rastreando de dónde vienen, cuáles las melodías originales y no hemos podido encontrarlo. Tal vez es porque hubo mucho intercambio con los extranjeros y muchas melodías se fueron quedando. Particularmente las cinco melodías que tocó con los Cuatro Rosas fueron las que nos enraizaron. ¿Qué significan? ¿Por qué Cuatro Rosas? ¿Por qué le llaman así? ¿Hay alguna explicación? Exactamente, no sabemos todavía eso. Quizá pueda relacionarse con el ciclo agrícola, ¿no? Pero si son europeas, aunque también ellos pasaban su carnaval en tiempos ancestrales en el ciclo agrícola, ¿no? Aunque se hayan ejecutado las cuadrillas en salones, ¿no? Pero no hemos encontrado ciencia cierta por qué Cuatro Rosas. Seguramente, o sea, es un hecho que es europea totalmente la música, como la cuadrilla de lanceros, pero específicamente de su significado no sabemos. No hemos encontrado, pero puede estar muy, muy relacionado con la idea de que los músicos, al trabajar también en las haciendas, en las fábricas textiles, por familiaridad, compadrazgo con los patrones, hayan también ellos sido depositarios de las partituras, porque hemos encontrado también los archivos 1883-84, ya se estaban formando orquestas, que no creo que hayan sido tampoco las primeras, pero tal vez con la anuencia de los patrones, porque muchos de los que las formaban eran obreros de las fábricas, entonces les ponían un reglamento de que si faltaban tal día se les iba a cobrar una multa, ¿no? Entonces ya desde el siglo, finales del siglo XIX, ya se estaban constituyendo más seriamente esas orquestas. Entonces si en las haciendas, en las fábricas, los patrones eran europeos y bailaban esa música, pues es casi seguro que los músicos de Santa Cruz también hayan heredado, o si no de oído, o también el papel, la partitura, y de ahí se empezaron a tocar. Porque creo que en San Pablo del Monte se hay una partitura, no sé de qué año es, y se podría de lanceros, si es muy antigua. Sí, muy antigua, sí, no. Y eso quizá tenga que ver con la intervención francesa en la cercanía del pueblo. Sí, no, de los lanceros sí es, sí, hay como que vestigios, no es cierto, va, en 1887 es quien las escribe, estas escrituras, sí. Circulando ahí en internet, los temporadas en el europeo. Las Cuatro Rosas son las que más nos han llamado la atención. Tenemos un indicio a lo mejor de lo que podría ser el significado de las Cuatro Rosas, porque nuestra primera evolución, nuestro primer movimiento, cuando los gerentes de primer momento hacen un engaño, regresan a su lugar, y cuando se vuelven a topar de frente hacen un movimiento marcando cuatro puntos. Entonces ese podría ser un indicio de cuál es el significado de Cuatro Rosas. Obviamente el carnaval es resultado de una evolución histórica que trae de muchos ancestros, tradiciones prehispánicas, agrícolas, hasta podrían ser los cuatro puntos cardinales. Entonces ese movimiento que nosotros tenemos, ninguna camada lo tiene. No, pues, ese movimiento es único porque sí marcamos cuatro puntos con el movimiento. O sea, ¿con qué facilidad le dicen? Hablan de 1800 y tantos y así de fácil es la explicación, lo cual nos dicen que efectivamente estamos ante una de las cunas del carnaval tlaxcalteca, porque hemos entrevistado a otras camadas y su historia, siempre nos hablan del siglo XX, pero pues la verdad me da mucho gusto todo lo que estamos escuchando. ¿Nos pueden explicar rápidamente cuál es el significado del traje de sus gerentes y por qué le dicen gerente? Y también de la Catrina, también que pase. Bueno, nosotros, nuestra vestimenta es de Catrín, y como ya explicaba el historiador Víctor Guetta, es mucho arraigo europeo por las fábricas y los extranjeros que predominaban en esta área, ¿no? Entre ingleses, franceses, austriacos, húngaros, hasta alemanes incluso. Lo que nos diferencia, por ejemplo, de otros Catrines, es que nosotros intentamos mantener la imagen pura del Catrín. El primer rasgo que nos diferencia de muchos es el sombrero de copa,
que nosotros intentamos y somos muy recelosos en el cuidado de nuestros sorbetes porque son de pelo de camello. Somos otra una cosa es la que... máscara de madera, ¿no? Intentamos en un primer momento la imagen oficial del Catrín era así, sin cabello, era solamente el puro bigote, el diente de oro y la sonrisa, y poco a poco se le fue metiendo el ojo de color, o por ejemplo como el gerente que tenemos aquí de este lado, que ya se empezaron a utilizar con barba o solamente con pelo, como la careta que tenemos aquí atrás también. Y el segundo rasgo es por ejemplo, la corbata y la levita. Nosotros utilizamos una levita, muchos intentan asemejar la levita al jack francés, ¿no? Entonces ese podría ser un origen también de la levita, ¿no? Que se asemejaba mucho al jack francés. Obviamente los zapatos, el pantalón negro, guante de piel, ¿no? En la camada también, como les repito, nosotros tratamos de cuidar mucho cada aspecto de los gerentes, utilizamos guante de piel y el paraguas. Esa es la figura de nosotros del Catrín. Y utilizamos una banda ancha, no necesariamente tienen que ser blancas, a nosotros nos gusta jugar con los colores, pueden ser amarillas, verdes, rojas, de diferentes tonalidades. Y esto no se llama capa, mucha gente le llama la capa, ¿no? Esto se llama gasné. Y el gasné va con un bordado florido, ¿no? Como en muchas partes de Tlaxcala se utilizan las flores en la vestimenta del Catrín, el gasné va con un bordado y es obviamente el bordado de las flores, se va cambiando según conforme vayan pasando las capitanías, se va cambiando el diseño y los colores. El traje de las mujeres. El traje de las mujeres tratamos de hacer que sea lo más elegante posible para que luzca con su gerente. A veces podría parecer que el carnaval solo se centra en la figura del gerente, pero no sería tan alegre el carnaval si no contáramos con la participación de nuestras Marías, así les llamamos nosotros. ¿Nos puede explicar por favor ahora el traje de las Catrinas? Sí, bueno, en los inicios del carnaval las mujeres no tenían permitido participar en las camadas, ¿no? E incluso hasta había prohibiciones por parte del gobierno para que los hombres se vistieran de mujeres. Esto fue evolucionando y se incluyó la participación de las mujeres. ¿Qué año fue más o menos aquí en Santa Cruz? La inclusión de las mujeres. Prácticamente como en los 60, en la década de los 60. Empieza, muy bien. Y entonces procuran que las Catrinas hagan juego con el gerente, ¿de verdad? Sí. Nosotros no intentamos hacer de menos la figura de la mujer porque el gerente... no se vería tan alegres sin la compañía de su María. Al hombre se le dice gerente y a la mujer se le dice María. ¿Por qué se les dice gerente? Eso llama mucho la atención. Sí, quizás tenga mucho que ver, está relacionado íntimamente con la industria textil, sí, con los cargos, con la jerarquía de las fábricas. Sí, principalmente es eso, aunque mucha gente también en el cierre de las fábricas se fueron a otras fábricas, a la Ciudad de México, Ciudad de San Luis principalmente, y fueron también ellos los que empezaron a hacer más uniforme el carnaval, pero pensamos que el origen está todavía en la jerarquía de la industria textil, el hecho de gerente. Gerente. Los gerentes que son que tienen a sus Marías entonces, ¿verdad? Así es. Perfecto. Incluso cuando los hombres se fueron de mujer ya les llamaban María, sí, ¿no? Sí, ya, sí. Sí, de hecho, esa es la... Yo creo que el nombre de María surge de esa parte de burlarse de los hombres que se vestían de mujeres y llamarles María. Y les decían, ¿a que no me conoces, María? A que no me conoces, María. Exacto. Oye. De hecho, esa es una tradición que lamentablemente aquí en Santa Cruz se perdió. Algunos de nuestros miembros más antiguos nos comentan que se iban al cerro a vestir y que cuando ellos ya bajaban vestidos de gerentes, la gente no sabía quién era. Entonces, lamentablemente esa costumbre ya se perdió, ¿no? Ahora ya hasta nos identificamos, ya sabemos qué gerente es por su máscara, pero esa es una costumbre que se perdió aquí en Santa Cruz. Regularmente cuando se maneja la castañuela es para marcar el ritmo, pero aquí veo que en la camada del centro lo utilizan de manera completamente distinta. Así es, lo que nos distingue a nosotros en el uso de la castañuela es que
no estamos todo el tiempo haciendo el clic, ¿no? Como por ejemplo en San Juan, en Cotolac, me parece, que todo el tiempo están sonando la castañuela y ellos utilizan dos pares de castañuela. Nosotros nada más lo utilizamos para marcar movimientos, para hacer señalamientos, incluso volteamos y le decía al músico, le sonamos las castañuelas para hacerle entender que la evolución de la música se tiene que hacer el cambio. O para regañar al otro huevo que ya te equivocó. Sí, para, también para llamar la atención. Sí. Muy bien. Y para eso nosotros utilizamos las castañuelas. ¿Cuál es la jerarquía de en la camada? Este, ¿cómo se organizan? ¿Cuántos primeros hay con los capitanes? ¿Cómo se llaman ustedes mismos? La camada se conforma aproximadamente de 60 parejas. Aproximadamente. Es. Ese número puede ir a menos, puede ir a más. Cambios, este, diversos cada año, pero la jerarquía va cambiando, aquí es cada año se va cambiando de capitanes y los que lo organizan son los tres primeros capitanes. Para la Capitanía 2020, Uriel Hernández es el primer capitán, su servidor Elías Darío es el segundo capitán y el tercer capitán es Tomás Montiel Gallegos. ¿Cuáles son sus obligaciones como los tres capitanes? Nuestra principal responsabilidad es, nosotros nos hacemos cargo de organizar toda la fiesta. Lo primero que hacemos es buscar músicos. Sin músicos, esto no funciona. No funciona. Lo segundo a buscar es conseguir el audio para poder bailar. Y de ahí ya se van diversificando las responsabilidades. Una es escoger los colores, los uniformes, los vestidos de las señoritas, organizar los adornos, motivar al pueblo para conseguir bailadas durante los diversos días de carnaval. Esas son como nuestras principales obligaciones. También cuidan ustedes de las catrinas, entonces. Sí, sí, los tres primeros capitanes con ayuda de... La capitanía se conforma de 20 personas. Nosotros le pedimos a 17 personas más que formen parte de la capitanía de los tres primeros para poder sacar el carnaval. ¿Y mujeres o nada más? Sí. puro gerente. Sí, de hecho, por ejemplo, ella es una capitana, ella forma parte de la capitanía de la 2020 y entre todos vamos sacando el carnaval, les vamos pidiendo opiniones y así es como se organiza el carnaval. Sí, es una tarea ardua y a veces hasta titánica poder organizar el carnaval. ¿Cuáles son sus fechas principales? ¿Qué son las fuerzas que tienen que cumplir cada carnaval? El carnaval inicia el domingo antes del miércoles de ceniza, pero nosotros tenemos una tradición que muchos gerentes nos vestimos desde el sábado en la noche y andamos en la madrugada del domingo por las calles del pueblo gritando, visitando gentes. Entonces, nuestro carnaval inicia el sábado en la noche y el domingo en la mañana ya empezamos a bailar. Que es lo que muchos le llaman las visitas, ¿no? Exacto, sí. Las andadas. Y entonces, llega el domingo y ya salen a bailar. 8 días antes. Tenemos 2 días de andadas antes del miércoles de ceniza, que nosotros empezamos el domingo, bailamos el domingo todo el día, el lunes todo el día en las diversas calles del municipio. Sobre todo de la cabecera. Y el día martes es nuestro remate. Es el día que ya todos los gerentes y todas las marías se visten del mismo uniforme, del mismo vestido, y todos bailamos en conjunto la cuadrilla grande el día martes. Ese es nuestro remate. Y nuestra octava, por motivos de una fiesta religiosa del pueblo, se pasó a los 15 días después del martes del remate. Es a lo que nosotros le llamamos la octava. Y en la octava, el domingo en la mañana, bailamos las andadas en el municipio. Y en la tarde ya es nuestra última bailada grande. Ya es cuando se vuelve a juntar otra vez toda la camada y ya bailamos en la explanada de la cabecera municipal. Muy grande, ¿verdad? En los últimos años hubo concurso aquí en Santa Cruz. Sí, se hicieron muchos concursos. San Lucas Tlacochal fue uno de los principales que organizaba sus concursos, pero Santa Cruz también organizó mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas también los barrios tuvieron mucho, mucho que ver en la organización y en la elaboración de los concursos y el apoyo principalmente de sus camadas. Actualmente ya no hay mucho concurso aquí, bueno, tengo entendido que desapareció el concurso o algo así. Sí, se cambió, ha venido cambiando el formato según se esté conformado el ayuntamiento. Eso también depende mucho de cómo está conformado el ayuntamiento.
Y las propuestas que han venido saliendo, en vez de hacer concurso o desfiles, es hacer exhibiciones. Y nosotros vamos a hacer una exhibición 8 días antes de que empiece el carnaval, o sea, 8 días antes del 23 de febrero. Las diferentes camadas del municipio de Santa Cruz Tlaxcala se van a presentar el día sábado y el día domingo. Pero en vez de concurso ya es una exhibición para que la gente venga y disfrute, pues, de los diferentes estilos de las demás camadas. Y a nosotros nos toca bailar el domingo.